Dar cuenta es una apuesta del museo a dar a conocer a la sociedad todo lo que se ha coleccionado en esta institución durante los 12 años que transcurrió el Salón Nacional del Bicentenario desde aquel 2010 y cuyo objetivo, el salón tenía como objetivo homenajear el nacimiento de la patria. Ese salón transcurrió 12 ediciones, hemos logrado que el Ministerio de Cultura de la Nación se interese en el tema, edite un libro al respecto, que va a ser un catálogo que va a ser distribuido en las escuelas a modo educativo, para que los alumnos desde su inicio puedan entender qué es el patrimonio, que podamos darnos cuenta entre todos qué significa semejante patrimonio en artes visuales, y bueno, que la sociedad lo pueda valorar y que entienda que en 12 años se coleccionaron más de 150 obras, que no es poco, es casi la misma cantidad de obras que había en el museo desde su fundación en el año 45. Y bueno, nosotros orgullosos de poder darle cuenta a la sociedad de todo nuestro trabajo. ¿Las 150 obras están en ese catálogo? Las 150 obras están en el catálogo, las obras exhibidas van a ser 100 obras, pero vamos a ir rotando paulatinamente los 4 meses que dura esta exposición, cambiando para que la gente pueda tener acceso a las 150 obras colgadas y que las pueda venir a ver y disfrutar. Comienza el viernes. ¿En qué horario puede la gente venir al museo a ver justamente este patrimonio? La muestra se inaugura el viernes a las 19, desde ya todos invitados, entrada libre y gratuita. Sería bueno compartir ese momento con la sociedad. Y la muestra va a estar abierta de lunes a viernes, de 7 a 13, de 14 a 20, los amplísimos horarios del museo. Y los fines de semana de 18 a 21 horas en esta temporada de verano. Cuando pase el verano comunicaremos el horario de verano. Y aparte de esto, vamos a sumar a partir del mes de abril una actividad con niños para que las escuelas, en el momento de traer a los niños, puedan recibir cada una de esas escuelas el libro que va a dar cuenta de toda la colección.